Oiga, por favor. Ah, espera un momento. Siéntese, por favor. ¿Cuál es su relación con la supuesta desaparecida? Somos amigas. Vivíamos juntas. ¿Nombre de su amiga? Tina Clementina Tejada Menéndez. ¿Edad? 24 años. ¿En qué fecha llegó a España? En junio de 1990. ¿Y usted cuándo llegó a España? Hará unos 15 días. ¿Y por qué cree que su amiga ha desaparecido? Hace casi un año que no me escribe, lo hacía por lo menos una vez al mes. ¿Solo por eso? Tampoco volvió a mandarme dinero. Ni a mí ni a sus hijos que se quedaron conmigo. ¿Sabe en qué trabajaba su amiga aquí en España? En un bar. Atendiendo a los clientes. ¿Prostituta? Sí. Mire, ¿cómo es su nombre? Katy. Mire, Katy, Clementina Tejada efectivamente llegó a España el 12 de junio de 1990, pero volvió a salir por la frontera con Portugal exactamente 3 meses después. Según nuestros datos, ella no está en España. Se fue y no volvió. Claro que volvió, pero si yo tengo cartas suyas. Vamos a ver. ¿Cómo vino su amiga a España? En avión. Ya me imagino. ¿Pero vino con alguien? ¿Quién le facilitó el viaje y le buscó trabajo aquí? Unos amigos. Mire, no sería el primer caso. Es posible que su amiga volviera a España ilegalmente. Si usted tiene cartas, ¿sabe quién la trajo? Eso podría ayudar. No. No, eso no lo sé. Pero debe de recordar algún nombre, alguien de quien su amiga hablase. No, ya le he dicho que no. ¿Y usted qué piensa hacer? ¿Yo? Sí. ¿En qué trabaja? ¿Cuál es su oficio? ¿El mismo que el de su amiga? Ahora no trabajo. Entonces tendrá dinero para quedarse en España. Tengo suficiente dinero. ¿Dónde vivía su amiga? En una pensión. La dirección. La dirección. ¿Es la misma pensión donde vive usted? Déjelo. Ahora pienso que seguramente ya debió marcharse a otro sitio sin avisarme. De todos modos, si usted no colabora, nosotros no podremos hacer nada. Si no hay nada que hacer, ella solamente no me escribía. ¿Y con la denuncia? ¿Qué hacemos? No. No voy a denunciar nada. Muchas gracias por todo. Adiós. ¿Qué? Se ha rajado, ¿no? Como siempre. Sospechas, insinuaciones, pero ninguna denuncia concreta. Y miedo. Mucho miedo a las represalias y a la ley. Ya. Cuarto trimestre.
17 denuncias interpuestas por malos tratos, coacciones y amenazas. 14 retiradas antes de finalizar los trámites. 2 avenencias. Solo prosperó una. Extranjeras. Una el mes pasado y esta 2. 2 casos de supuesta desaparición de jóvenes extranjeras. En ambos casos, las mujeres que entraron no llevaron a término su denuncia. Redes. Portugal, Marruecos, Colombia, República Dominicana. Desde 1986 y a pesar de los últimos éxitos en la desarticulación de redes de trata de blancas, su incidencia en el mundo de la prostitución continúa en aumento, sobre todo en los clubs de carretera. Método más usado. Estas bandas captan mujeres jóvenes en su país de origen, ofreciéndoles trabajo en España. La red les proporciona pasaportes y visados a cambio de unos $2,000. Las introducen en España en calidad de turistas y una vez aquí, les quitan los pasaportes para que queden en situación ilegal y comienzan las amenazas y coacciones para que ejerzan la prostitución en beneficio de la red. Vamos a la pensión. Métete a la izquierda y llega antes que ella. ¿Qué le pasa? ¿Qué quieren? Shh, calladita, ¿eh? Tú eres la que tienes que explicar lo que quieres. ¿Qué coño se te ha perdido en la comisaría? ¡Suéltame! ¡Me haces el daño, cueputo! Yo solo fui a preguntar, no dije nada, no dije ni mi nombre. ¿Tu nombre? ¿A quién le importa tu nombre? Vamos, ahora. Venga. ¿Qué quieren? ¡Suéltame! ¡Vamos! Les has mareado a preguntas en la pensión, en los bares. Llevas 2 semanas metiendo tu nariz en todas partes. ¿Qué pasa, tía? ¿Qué mierda quiere una fulana como tú de Antonio? ¿Qué va a querer si es una buscona? Es que buscas mucho, ¿me entiendes? Busco a Antonio. Mi amiga Tina, cuando me escribía, lo nombraba en todas sus cartas. Antonio era su amigo. Nunca preguntáis en el sitio adecuado. Mira, me quedé tirada allí en mi país, con un montón de muchachos. Los suyos y los míos y sin plata. Tengo que encontrar a Antonio por si sabe algo de ella. A la policía. Eso de ir a la policía está francamente mal. A Antonio no le va a gustar nada. ¿A dónde vamos?
Antonio. ¿Es usted Antonio? No. Tengo yo pinta de ser Antonio. Y si quieres verle a él, tendrás que esperar bastante. Nunca viene hasta mucho más tarde. ¿Puedo esperarlo aquí? Haz lo que quieras. Anda, que hacía semanas que no venías por aquí. Menos cuento, Ángela, que sé que te asusta verme por aquí. Déjame, mamón, anda, pásate por la oficina, que te esperan. Anda, que tenéis visita. ¿Qué pasa, Max? ¿No hay luz? ¿Estás escondiendo algo? Tú debes ser la amiga de Tina. ¿Y tú debes ser Antonio? ¿Te habló de mí? ¿Te habló bien esa bruja? Hablaba de ti en sus cartas. Es una buena chica. Yo le cogí mucho afecto, te lo digo de verdad. Y siempre la aconsejé bien. ¿Sabes dónde está? Fui a la comisaría y la policía me dijo que no estaba en España, que salió por Portugal. Yo me abro. Está de arriba. Es que hay que enseñároslo todo. ¿Cómo se te ocurre ir a la policía? ¿No sabes que ahora no te van a quitar el ojo de encima? No te vas a poder ni mover, guapa. Porque tú habrás venido aquí a ganar dinero como tu amiga, ¿no? Yo vine a buscar a Tina. Claro, claro. Tina. Esa sí que ganaba pasta. Hombre, no digo que se forrase, pero se lo hacía bien y sacaba pasta. Aunque eso también lo sabes tú. Porque parte te la mandaba a ti. ¿Se la mandaba a sus hijos? Sí, sí, claro. A sus hijos, a sus chulos y a ti. Todo para allá. Pero aquí, aquí no le gustaba nada compartir. ¿Pero está o no está en España? Pues claro que está. Hay muchas formas de cruzar la frontera si tienes quien te ayude y puedes pagarlo. Aunque eso de pagar a Tina no le gustaba. No le gustaba pagar su deuda. ¿Pero dónde está? ¿Tú sabes dónde está? ¿Y yo qué sé dónde está, guapa? Entonces ya me dirás qué hago, porque si tú no sabes nada... Tranquila. Tranquila. Si tú quieres, yo me ocupo. Pero tú tranquila. No vas a andar más por ahí cotilleando. Puede ser peligroso para ti. Bueno, para ti, para mí y para todos. Tú no conoces el ambiente. Si se te ha metido en el coco encontrar a tu amiga, la encontraremos. Pero tú te vuelves a tu país. ¿Yo qué me voy a volver? He venido a lo que he venido y no me voy a volver sin nada. Bueno, bueno. ¿Y qué vas a hacer mientras tanto? Porque tendrás que vivir. Ya me las arreglaré. Vamos a ver, preciosa. No te voy a dejar tirada. Porque me imagino que tendrás que mandar dinero para allá, ¿verdad? Sí. Lo están esperando. ¿Tendrás que trabajar? ¿Tú eso lo entiendes? Sí. Muy bien. Tú déjame a mí. Vamos a solucionar esto. ¡Max! ¡Baja! Me alegro de que te quedes. Con ese cuerpo no te va a faltar trabajo. Y buscamos a tu amiga, ¿de acuerdo? Max, quiero que esta chica trabaje aquí. Quiero que me hagas ese favor. Ya tengo suficientes mujeres.
¿Y tú? ¿Tú sabes de esto? Es que no la ves, Max. Anda, hazlo por mí. Está bien. Tú te llevas el 50% de las copas y el 75% de los pases. ¿Eh? Y derechita por la vida. Ah, y nada de drogas. En mi local, nada de drogas. Buenas chicas. Te gustará trabajar aquí. Las leyes españolas no penan directamente el ejercicio libre de la prostitución, pero sí a todos aquellos que se lucran de su práctica. Por eso la actuación policial en ese sentido está marcada por la ambigüedad. Estos establecimientos de carretera realizan su actividad con las correspondientes licencias de apertura y demás requisitos legales. Así, el lugar destinado a copas y contactos figura como uno de tantos bares o pubs, mientras que la zona de habitaciones siempre está bien diferenciada del bar y se registra como hostal, pensión o dormitorio de empleados. Qué se haga en las habitaciones es algo que en principio está protegido por el derecho a la intimidad. No podemos intervenir. ¿Qué tomas? Un coñac. Un coñac y una de Lozoya. Las tías de mi barrio, tenéis que verlas. Esas sí que salen por una pasta. ¿Y si alguna le parece bien que te desahogues? Entonces te sale con la historia de que sin gomita nada de nada. Hola. Hola, guapa. Sé que no viniste porque estás saliendo con una pelandrusca del cruce que te han visto. ¿Quién te lo ha dicho? Ella más que cría. A mí la mujer, mujer. Seguro que ahora vendrás desganado. ¿Desganado? Verás cuando me sacan de la cama. Ay, diablo de hombre, me vas a matar. Anda, anda, espérame en la otra puerta que me apaño y voy. ¿Qué tal? Un frío que pela. ¿Venir de lejos? Hemos cargado ayer en Huelva y encima hemos perdido 3 horas en la carretera por culpa de la puta niebla. Oye, ¿habéis visto la niebla? ¿Y de dónde ha salido eso? Está en Caribe. Anda, si yo creía que por allá todas eran negras. ¡Qué bestia eres! Allí lo que se hace es vudú. ¿Esta hace vudú? Esta hace de todo. En cuanto yo la enseñe, va a salir hecha una auténtica profesional, como todas las que pasan por mis manos. Que tenéis que ver cómo entran y cómo salen. Salen muy, muy realizadas. ¿Y con estudios? Oye, no te rías. Aquí las enseñamos a moverse, a ser discretas, a la higiene. Siguiente. Ven acá, morena. ¿Cómo te llamas? Katy. Katy. Y... ¿todavía no tienes novio en España? No encuentro quien me quiera. No pierdas el tiempo. Esta no necesita chulo. ¿Qué sabéis vosotras de chulos? Si vivís como reinas de lo que sacáis aquí. Conocerás a mi mujer. Esa sí que es mi chulo. Tienes razón. No sabemos nada de chulos. ¿Qué es lo que te hace tu mujer para sacarte el dinero? ¡Bruta! ¿Hace algo mejor que eso? ¿Eh? Oye, gracias por las pelas, con lo difícil que es juntarlas. Allí sí que es difícil. Los turistas te dan lo que ellos quieren. Uno es mucho y otro es un regalito. Así dicen ellos.
Pero te sacan a bailar, te llevan a cenar y a veces pierdes la noche. Tú al menos tienes alguien por quien luchar, pero yo... Que me lleve el caballo donde quiera. Y si es a galope, mejor que al trote. Pero así nunca tendrás nada. Y cuando estés vieja, no vas a poder. Vieja. Yo sé que no he nacido para llegar a vieja. Y total, ¿para qué? ¿De qué le sirve a esta haberse retirado? Hey, Rusi. ¿Cuánto tiempo? Ya te ves. Tienen atada corto, ¿no? Y ahora me lo tiene racionado. Ponme 6 de esas. Estoy que maraño. De estas no, Chochito. Tú eres de casa. Esto. Esto sí que es santo. Pero tendrás que ir poco a poco. Está sin cortar. Te has vuelto a poner a mis espaldas, ¿eh? Pero bueno, ¿tú de qué vas? ¿Me has visto cara de gilipollas? ¡Eh! ¡Ay! ¿De qué me sales así? ¿Eh? ¿De qué coño sirves? ¿Con qué dinero has comprado la mierda? ¿Con qué dinero? Eso. Solo te lo doy yo y ahora vas a estar una temporada a dieta. Tú solo puedes comer de mi mano. Porque esta. ¡Ay! ¡Cerdo! ¡Ramón! ¿Un día? ¿Un día? ¿Qué? ¿Un día? Me lo llevo por delante. No aguanto más. ¡Cerdo! Un día te mato. A las chicas, espabilad, que ha venido Vidal. ¿Y quién es ese? ¿Cómo ha ido eso, Max? ¿Has vuelto a tener algún problema? No, ya pasaron los sustos. Pero ten cuidado, ¿eh? No me pongas las cosas difíciles. No, Vidal, ya sabe usted que aquí lo que mande. Yo hago lo que usted diga. Bien, bien. Pues empieza por entretenerme a estos dos. Que estén contentos. ¿Qué? ¿Estáis servidos? A ver, ¿qué toman las chicas? ¿Y vosotros? ¿Qué tomáis? ¡Viva el Caribe! Yo tomaría un Cuba Libre de ron. Lleva ron, pero yo creo que muerde. Oye, Max, tú sabrás lo que es una reconversión, ¿no? Según lo que usted quiera decir. Sí, hombre, sí. Cualquier tendero sabe que el género se renueva. Que coge polvo en los estantes. O sea que Vidal nos tiene ya muy vistas. Tú no te metas en esto, Lucía. No, no, si yo lo digo por ir haciendo las maletas. A ver si por lo menos esta vez me toca la playa. Antonio, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no entras? No me gusta nada ese tipo. No me hace gracia verte con él. Se me pone mal cuerpo. Pues no veas cómo le tratan. Parece el amo. Ya, ya. Bueno, venía a despedirme. Mañana me voy de viaje. Tengo que ocuparme de un negocio por el norte. A ver cómo te portas. ¿Te vas por mucho tiempo? Depende. Allí conozco a alguien que puede saber algo sobre Tina. Si puedo comprarle. No sé, al menos tengo que intentarlo. Te lo prometí. ¿Puedo ir contigo? Si es necesario, yo tengo algo de dinero. ¿Estás loca?
Puede haber jaleo y tú estás bien aquí. De todas formas, déjame ese dinero, puede hacer falta. Pero no nos hagamos ilusiones. Habrá que ver si quiere hablar. Tienes muy lista. Seguro que no le ha pasado nada. ¿Pero por qué nadie sabe dónde está? Porque todo el mundo va a lo suyo. Como tú deberías ir a lo tuyo. Lo mío es encontrar a Tina. Inténtalo, Antonio, inténtalo. Tengo que localizarla. Ahora te traigo el dinero. No sé si será suficiente. Claro que sí, preciosa. Ya sabes que puedes contar conmigo. Como yo contigo. No lo olvides. Y ahora, Loli, diles cómo te ponía el mierda ese del camión. Querrá decir cómo le ponía yo al muy asqueroso. Si es que hay de cada uno. Calla, calla. Venga, Loli, dinos cómo le ponías. Pues nada, llegaba el tío y siempre me decía, ¿qué has comido? Y yo, que le cogí el puto, le decía, cocido. Y ya se le ponía dura y andaba todo nervioso. ¿Y a qué te invitaba él? Díselo. Ah, pues me invitaba a champán del caro. Y a laxantes. ¿A laxantes? Cállate, cállate y aprende. Y así que veía que me daba el retortijón. Se me tumbaba en el suelo y me decía todo burro. ¡Cágame! ¡Cágame! Ánimo con ella, que te ha mirado. ¿Qué, te gusta? A la vista está. Bien bonita. Bien bonita. ¿No se te ocurre más que eso? Es que este bomboncete me va a decir más cosas, pero a mí solita. Para una vez que pilla al gilipollas, vaya joya que se lleva. ¿Qué? ¿No te desnudas? ¿Aquí? ¿Qué pasa? ¿Te da asco? No, no es eso. Pues yo ahí trabajo muchas horas y no le doy asco a nadie. Mujer, ¿qué dices? Mira, así me siento. A mí no me das asco. Eres una tía como cualquiera de mis amigas. Igualita, ¿no? Se pueden tocar, ¿eh? Pero hay que dejarlas donde están. Que mira lo que me hizo un hijo puta hace unos años. ¿Qué te lo hizo? ¿Un cliente? Ya ves, un tío que cuando se ponía me clavaba las uñas en las tetas. Hasta que me hartó. Le di un codazo y me dio un bocado que se quedó con el pedazo. Si no te animas, tendré que hacer algo. Es que a mí para esto no me van las prisas. Qué rico. Pues si no fuera porque has venido de la mano de Vidal, te quedaban 3 minutos para salir o pagar otra vez. Oye, si quieres, pasamos. Venga, ya. ¿Cómo voy a bajar de vacío? ¿Y esas de qué son? Deudas de caballo. Un destornillador hasta la bola por cada 10 billetes de deuda. ¿Y qué pasó? ¿Pagaste? ¿De qué? Max pagó todo el caballo y se quedó con la yegua. Vamos, dadme los vasos que los llevo ya. Yo no espero más por esa tía. No creo que tarde mucho. Me dice a mí algo más por llegar tarde y le arranco la cabeza a esa colga. Llego a saber esto, me hubiera dado tiempo a ajustarme el body azul. Hoy necesitaba ponerme algo azul. Anda, mira esta. Y yo tenía que haber ido a la peluquería. Pero a mí no se me ocurre llegar tarde. ¡Espera! 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 Espera, Víctor. Por favor.
Transportadme 10 talegos. Cuando lleguéis se los pides, Ángela, de mi parte. Pido, por favor, necesito. 10 talegos, ¿eh? Anda ya. Sube si puedes o te quedas. ¡Víctor! ¡Víctor, te lo suplico! Víctor, te juro que te devolveré el doble. No me dejes así, Víctor. Pringa de mierda esta. Espera. No podemos dejarla tirada. Está mal. Si bajas, te quedas. Días que me siento como si solo fuera media persona. Pero otros días lo tengo todo muy claro. Max se cree que me controla, pero yo lo sé todo de él. Yo sé más que todos ellos juntos. Oye, Katy, si escribiera mis memorias, a lo mejor me rajaban. Pero yo antes las publicaba en una revista como La Famosa y con la pasta que me fueran a buscar, ¿eh? ¡Qué buena idea! Sí, una idea estupenda. Pero seguro que la camioneta para por aquí. ¿No vamos a llegar? Sí, debe ser ya muy cerca. Sigue andando. Mira, yo del ambiente lo sé todo. Les da igual que me entere porque piensan que estoy acabada. A Max y Antonio les voy a empezar. Me conozco todas sus bolas. De Max no te digo que no. Pero de Antonio. ¿Qué sabes tú de Antonio? ¿Antonio? Antonio es todo careta. A ti te deslumbra, pero a mí, tan pringao como todos. Eso no es cierto. Antonio es diferente. Sí, diferente. Más chulo, mejor facha. Por eso enrollo a tu Tina. A vosotras os gustan así. Si no sabes nada, no te las vengas a dar ahora de lista, Sonia. Mira, morenita, tu Antonio, que es diferente, se la jugó a la otra, a tu prima. Pero yo ahí no me voy a meter. No tienes ni idea, Sonia. Solo te diré una cosa. Antonio le vendió tu tina a Raúl por 0,5 kilo. ¿Cómo es diferente? Si hubiese sido igual que otros, con 20.000 duros habría bastado. ¿Y ese Raúl? ¿Por dónde se mueve? ¿Raúl? ¿Por dónde se mueve? Raúl es el peor bicho que te puedas echar a la cara. No hay nadie que le conozca que no tenga algo contra él. Quien le conoce le odia. Fíjate, Katy, Raúl ya se tiraba a mi madre antes de ponerme a mí a currar para él. Olvida lo que te he dicho. Olvídate de Tina, ella estará bien donde esté. Desde que se fue con Raúl no hemos vuelto a saber de ella. Y Raúl es un tío muy peligroso. No te metas más en esto, Katy. ¿Ves? Llamada al frío. Paso a paso. Acompáñame a casa. Pero ¿y no vamos a trabajar? ¿Y Max? Que se dé un tripazo. Ya pensaremos en eso mañana. ¿Cómo va a estar muerto? Eso era lo que nos preguntábamos en el barrio. Por eso fuimos todos para allá, para el tanatorio, para comprobar que ese perro de Raúl estaba muerto y bien muerto. Pero seguro que era el mismo. Sí, allí estábamos todos. Y la Sonia la primera. ¿Sonia? Si no la sujetamos, se tira a la caja a rematarle. ¿Y quién lo mató? Dijeron que unos que pasaban jaco detrás de la telefónica, porque le chuleaba material cada 2x3. Pero todo el mundo sabe que fue un encargo de los morenos. ¿De los morenos? Entonces, ¿por qué me mintió Sonia?
porque no me dijo que Raúl estaba muerto. A ella le habrán dicho que se calle. Además, si estás pillada, haces cosas que ni tú entiendes. Este es mucho hijo de puta. ¡Hijo de puta! ¿Qué te pasa? ¿Cómo te habrás divertido a mi costa? Te habrás reído mucho, ¿verdad? Pero, ¿qué te he hecho yo? ¿Por cuánto me vas a vender a mí? ¿Valgo tanto como Tina? Ah, es eso. Está bien. Se la tuve que pasar a Raúl por medio kilo. Pero es lo que ella quería. Yo siempre había dado la cara por ella. ¿Y sabes lo que hice con el dinero? Pagar la primera entrega de su deuda con los Morenos. ¿Pero de qué me estás hablando? Ellos la trajeron a España. Pero Tina se creía muy lista. Pensaba que se podía burlar de ellos como se burló de mí. No te creo. Ya no podré creerte nunca. Eres peor que Max. Katy, sé valiente y escucha la verdad. Con los Morenos no se juega y con su jefe menos. No sé a quién hay que temer más. Si no les entrego el dinero, matan a Tina, ¿lo entiendes? Tuve que hacerlo. ¿Y por qué no me lo dijiste? Si hubiera ocurrido así, me lo habrías dicho. ¡La vendiste! ¿Qué es lo que te habría dicho? ¿Que tu amiga prefería irse con el tío más odiado del ambiente? ¿Que le gustaba jugarse la vida? ¿Que Raúl le sacaba todo el dinero y no le dejaba seguir pagando su deuda? ¿Y qué es lo que hubieras hecho tú entonces? Hubieras salido corriendo. Y no quiero que te vayas, ¿me oyes? Tú no. Tú tienes que estar aquí conmigo. ¿Y si esos Morenos se cargaron a Raúl entonces, Tina? Me gustaría poder decirte otra cosa, pero... supongo que Raúl la desapareció. ¿Qué? ¿Por qué crees tú que los Morenos acabaron con Raúl? Esos no van a permitir nunca que una mujer se les escape. Y mucho menos que un chulo cualquiera decida lo que hacer con una de ellas y acabe con su negocio. Y encima ahora no tengo trabajo. He dejado tirada a Max. No me lo va a perdonar. Sí, ya lo sé. Pero no te preocupes de eso ahora. Hablaré con él. Yo sé cómo hay que llevarle. ¿No podré volver? Sí podrás. Podrás vivir allí en Olostán una temporada. Hasta que hagas un dinero. Así gastarás menos. Y luego...
Tú decides. ¿Por qué? ¿Por qué? Calla. No digas nada. Yo estaré contigo. ¿Por qué? Tranquila, pequeña. No te preocupes. Me tienes a mí. ¿Por qué? Yo me ocupo. Yo me ocupo. Así. Tranquilízate. Podría cerrar antes, Max, ¿no? Estoy agotada. Me hice hasta los abuelitos de Lucía. ¿Sabes que la extrañan, los viejitos? ¿Dónde está ahora? Creo que las han colocado en Bilbao las dos. A ella y a Loli. Ah, mira vos. Por lo menos están en la costa. Allí todavía hará más frío. Mira, que vengan las nuevas ya. No me aguanta más el cuerpo. Toma uno, anda, que a lo mejor me da suerte. Si te toca el gordo, montarás un club por todo lo alto. Eso ni hablar. Sería lo último. ¿Y qué vas a hacer entonces con el dinero? Yo me compraría una casa ya. ¿Mm? Una buena casa con jardín. Y en el salón pondría un piano de cola para que aprenda mi hija. Y después me sentaría en la puerta para ver cómo rabia más de uno. Tengo el frío metido en los huesos. Ah, ¿sí? Oye. Dime, Ricura. Pon dos copas a las chicas y brindemos. Esta es una chivata. Max la tiene bien agarrada por la porra. Ten, pasa esta. Esta para Andrea. Por la lotería y por la niña de Andrea. No, por mi hija no. No vamos a brindar por mi hija acá. ¿Te la imaginas acá? Antes la mato. Fíjate bien. Antes muerta. ¿Qué te ha pasado de repente? Ya no trabajas con Olanse del principio. Así no vamos a ninguna parte. Incluso Max pierde dinero contigo. ¿De qué me sirve hacer dinero si no me dejáis tocarlo? Apenas he podido mandar unos dólares a los míos. Deja de mirar de hoy para mañana. Tienes que meterte en la cabeza que estamos invirtiendo. Dentro de poco yo te daré dinero, pero dinero de verdad, no unos miserables dólares. Pero para eso ahora tienes que rendir con ganas. ¿Me oyes? Con ganas. Pero si no vales para puta, te hundirás. Y me hundirás a mí. Y eso sí que no, ¿eh? Eso sí que no. Así se hace, con ganas.
Llevadlas dentro y esperadme. Dame lo que tengas en el bolso. Dame el dinero de Katy. Lo que tiene apartado Max. Bueno, no entiendo nada. Tú me dirás. Vete a cambiar. Desaparece. Antonio, ¿quién te pone tan nervioso? ¿Los morenos o su jefe? Estos son los que trajeron a Tina, ¿verdad? Si tú lo dices, serán ellos que vienen a cobrar su deuda. ¿Qué deuda? ¿De qué me hablas? Me vais a volver loca. ¿No decís que a Tina la desapareció Raúl? ¿Qué hay que pagar entonces? Yo no dije ni digo nada. Y además, si ella está muerta, alguien estará pagando por ella. Estos nunca pierden. Tengo algo para usted. ¿Solo algo? Hombre, pagar eso en tan poco tiempo... Pero lo pago, eso téngalo por seguro. Oye, tú, sal con este. Y hacedme bien las cuentas, ¿eh? Vamos, chicas. Acercaos todos, que Max va a cerrar. A divertirse en familia. Que tú también juegas. Venga. Ha dicho Vidal que hay que divertirse. Ven, que a ti te va la marcha. Así me gustan a mí las mujeres. Bravas. Vámonos. Ya no me gusta este local. Pero no lo tome en serio. Esta lo va a pagar caro. Yo nunca le he fallado a Vidal. ¡Te voy a matar, hija de puta! ¡Me has buscado la ruina! ¡Ay! A vosotras no se os puede dar confianza. ¡No se puede! ¡Ay! ¡Es igual que la otra! ¡Ay! ¡Igual que la Tina! ¡Se lo dije a Antonio y no me hizo caso! ¡Yo, Antonio! ¡Llamas a Antonio, estúpida! ¡Yo sabiendo dónde pego! ¡Es que pega una paliza, te mata como a la otra! ¿O qué te crees? ¡O Raúl! ¡Que fue el muerto! ¡Te vas a enterar de lo que hizo tu chulo! Por favor, que no se acerque. Dile que no me pegue. Antonio, llévame, sácame de aquí. Tranquila, pequeña. Claro que te sacaré. Te llevaré lejos, muy lejos. Pero ahora tienes que descansar. Anda, vete a tu cuarto. Mañana vendré por ti. Anda, vete a dormir. Ahora todo va a cambiar, ya lo verás. ¿Qué has dicho? Lo siento, pero esa tía me rebota, me pone malo, coño. Calma. ¡Calma! Lo hecho está. Ahora hay que moverse rápido. A lo mejor no se ha enterado. Yo no dije que tú te la cargaste. No lo dije, ¿no? No le des más vueltas. Si se ha enterado, peor para ella. Tú tranquilo, aguanta el tirón. Esos volverán. Solo que te saldrá más caro. Thank you.
favor, Max, dámelas. Estoy muy nerviosa. Quiero dormir. Necesito ponerme. Ojo, que no se mueva de la habitación hasta que venga Antonio a por ella. Por favor, Max. ¡Sabes que lo necesito! Hoy más que nunca. Para toda la semana. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Para toda la semana. Ya te has puesto a gusto, ¿eh? ¿Cómo se te ocurre darme la noche? Espera, voy a echar la puerta. Qué asco. Si no te mueres, cierra bien la puerta, ¿eh? Y me das las llaves. Sonia me va a matar. Fue él, ¿no te das cuenta? Él mató a Tina. Sí, guapa. Y tú estás aquí de recambio. A pagar la deuda que te dejó la muerta. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué? Cuando los morenos vinieron a reclamarle, él tenía que demostrar que todavía mataba. ¿Qué paliza le debió meter? ¿Qué vamos a hacer, Sonia? ¿Yo qué hago? No vamos a dejar que te mate a ti también. ¿Y tú? A mí qué me importa lo que me pase. Yo ya estoy muerta. Al menos elegiré cómo. Vamos a ciudad, ve con prisa. Quita. ¿Katy? ¿Dónde está Katy? Sonia. ¿Lo has dejado escapar? ¡Sabe lo que has hecho! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te mato! De comisario Torres a comisario jefe del servicio de documentación. Te ruego me envíes datos reservados sobre el número de mujeres desaparecidas y cadáveres sin identificar. ¿Cuántos de estos casos están relacionados con la prostitución? Estoy seguro de que superan el 50%. Al fin y al cabo, el año pasado las redes de trata de blancas falsificaron unos 12.000 pasaportes, casi todos para introducir extranjeras indocumentadas. Por mi parte, te envío las hipótesis aquí elaboradas sobre posibles móviles. ¿Cuál va a ser el móvil? Dinero.
mucho dinero. ¿Qué se va a esperar de un negocio que mueve anualmente en España alrededor del 1 billón de pesetas y ocupa a 500,000 personas? Venga, Torres, que ya es muy tarde. ¿Vamos a cenar? Sí, ya es tarde. Espera y me voy contigo. A la puerta. A la puerta de un rico avariento llegó Jesucristo y limosna pidió. Pero en vez de darle una limosna, los perros malditos se los asusó y Dios permitió que al momento los perros murieran y el río